Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión de Grises Toda Teoría. Esta es otra sesión conjunta del curso de Biología Matemática 2 y del curso de Introducción a la Modelación Epidémica. Vamos a seguir hablando sobre redes, rudimentos de redes. Y lo que vamos a hacer hoy es meterle mano a la compu. Vamos a programar en Python. Vamos a usar la biblioteca NetworkX para pues ver, visualizar un poco las algunos ejemplos de redes, de gráficas, para ver algunas cosas que tienen que ver con el grado, para hacer algunos ejemplos pues ya con numeritos, ¿no? Digo, no van a ser tan interesantes todavía, pero para empezar a familiarizarnos con la biblioteca NetworkX. Entonces, vámonos a la compu y continuamos. Entonces vamos a primero cargar las bibliotecas, vamos a importar NumPy, NP, vamos a importar NetworkX como NX y vamos a importar de una vez matplotlib. Pplot as plot. No me acuerdo si vamos a usar matplotlib.pplot. Entonces vamos a empezar con NetworkX. Pues vamos a llamarle G a un objeto que en NetworkX se llama graph. Perdón, así, graph. Entonces G es una gráfica. G tiene varios métodos propios, ¿no? es un objeto, y dentro de esos métodos tiene la matriz de adyacencias, tiene funciones para meter nodos, para meter aristas, add edge, add node y add edges from y add edges from y add nodes from. También podemos trabajar con aristas con pesos, ¿no? Y podemos limpiar, podemos tener el grado de los vértices, etcétera, ¿no? Entonces, tiene un método que se llama nodes, que nos debe dar una lista de nodos, y un método que se llama edges, que nos debe dar una lista de aristas, ¿no? Entonces vamos a rellenar nuestra gráfica G, ¿no? Nuestra red. ¿Qué podría ser? G es igual. No. G punto add nodes from. Y vamos a poner una lista de range. ¿Qué les gusta? ¿300 nodos? Entonces g.nodos .nodos es esta lista de 300 nodos desde el 0
al 299. Ahora vamos a hacer parejas. No sé cuántas les gusten. Unas 600, 500, 400. No. Por. Y. En. Range. 500. Vamos a poner. Bueno, vamos a hacer una lista de aristas y vamos a poner e.append 100. Lo vamos a agarrar de e.nodos. Nada si le pido eso porque no tiene el diccionario. Values. El 0. No. Values así. Si hacemos lista de e.nodos, ahí sí. Entonces vamos a agarrar la lista eje.nodos, pero a esta le vamos a aplicar algo de NumPy. np.random.choice de esta. Y van a ser dos cosas, dos de estos. Uno, otro, perdón. Otro de estos mismos. Cerramos el paréntesis. Y me faltaron dos puntos. Y ahí están. ¿Quiénes son la E? Son parejas, ¿no? Y entonces vamos a tomar para G add edges from E. Entonces ahora sí G.edges. Son todas estas aristas, ¿no? 500 aristas. Entonces podemos ¿qué podemos hacer con esto? Por ejemplo, podemos preguntar el nodo 0. Esta es la matriz de adyacencia, ¿no?
matriz de adyacencia de G con nx.h matrix de G. Este llamémosle A. Cero y demás, ¿no? La diagonal, por ejemplo, nos tiene que dar ceros, ¿no? Ahí está. Esa es la diagonal. Pero no son muchos, ¿no? Entonces G nos puede dar una lista de grados. Este diccionario entonces el grado del ¿cómo se llama? Del nodo 0 es 4, del 2 es 2, del 2.99 3 y así, ¿no? No sé si podemos sacar los máximos directamente. No. ¿Podemos mandar esto a un array? No. Ahí está esto. Pero solo me muestra el máximo de los índices. Entonces, si le ponemos aquí algo así, ¿cómo es la cosa? No quiero saber del primero. No, tendríamos que hacerlo lista.
grado chiquito. Todas quedaron como 10. Entonces no era así. Histograma. O hist. ¿Ya? Ah, sí. Entonces el histograma de la A nos va a mostrar más o menos por dónde está la cosa. Con barras, no tenemos el mayor número de elementos, tiene valor como 5, y el máximo del grado es 10, pero solamente parece que lo tiene 1, ¿no? Tienen grado 1 como 10 elementos, grado 2 como 40 y tantos, y así, ¿no? Esta es la distribución de los grados construidos de esa forma. ¿Qué otra cosa podemos hacer de aquí? El orden de la gráfica son 300, que es el número de nodos, y tenemos 497 aristas, que es el tamaño, ¿no? Y bueno, NetworkX tiene una función draw que es bastante rudimentaria, por decirlo menos. Se le pueden poner un montón de opciones para mejorar la visualización, pero generalmente nos va a salir una cosa de este estilo, ¿no? Que es tenemos todos los nodos pegados, amontonados, y bueno, ¿no? Ahora podemos dedicarle demasiado, es demasiado intrincado todas las opciones que tiene esta biblioteca para acomodar los nodos y demás, pero siempre podemos usar otra herramienta que se llama NetWolf. Entonces vamos a importar esa biblioteca que se llama NetWolf. Y de NetWolf vamos a usar una función que se llama visualizar sobre nuestra G. Y aquí algo no salió del todo bien. Entonces, cuando le damos visualizar, nos abre una ventana. En este caso, por alguna razón, me la abre de otro navegador. Pero tenemos esta ventana gráfica donde podemos manipular la visualización de nuestra red. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí sí podemos ver todas las conexiones. Podemos cambiarles de color a un más claro o más oscuro, lo que sea. Podemos variar el tamaño de los nodos.
podemos ponerle que varíe el tamaño por el grado, por ejemplo. Podemos pedirles que se muevan un poquito, que estén más alejados o más, verlo desde más lejos, que estén más apelmazados con esta gravedad. Podemos hacerle un paneo, zoom. Podemos cambiarles el color, por ejemplo, moradito, y demás, ¿no? Los enlaces podemos pintarlos de azul, violeta, que sean más o menos transparentes con esta alfa y que sean más gruesos los que están entre aquí ya algo le modifiqué que ya no me gustó, lo puedo cerrar y vuelvo a abrir esta parte. Entonces este lo podemos descargar como figura, ¿no? Un PNG, o podemos regresarlo a Python. Nada más que aquí no me lo va a regresar a donde yo quiero. No sé. Sí, ya me cerró este. Quería que viéramos un poco cómo mapea Network las cosas que hace. Que corresponde a cómo tenemos que pintar la gráfica. Ahí está.
está terriblemente largo, pero digamos ya nada más es copiar y pegar, ¿no? Pero bueno. Y ahí tenemos la imagencilla de esta red armada media aleatoriamente, ¿no? Si nos creemos que el choice elige al azar. Ahora también podemos cargar distintos tipos de redes. Por ejemplo, una completa, ¿no? Entonces una completa, por ejemplo, de 5 nodos. Y vamos a pedirle a esta que se llame busca 5. Y vamos a graficar con NetworkX la K5, ¿no? Esa sí nos la va a alcanzar a pintar bien. Ahí está. Se ve media fea, pero no es tan importante, ¿no? Ya vimos que la podemos sacar con NetWolf y trabajarla afuera. Pero bueno, ahí está la K5. También tenemos uno de 50, ya no se va a ver tan guapo, pero ahí está. O sea, ya no nos lo pinta plano, pero ahí tenemos un ciclo de 50. Igual una completa de 10 ya se ve toda extravagante, ¿no? Y no me acuerdo si puedes directamente dibujar árboles. Si lo que le pide son los nodos, no, entonces no lo hace. Pero siempre podemos preguntar si es aperiódica, si es bipartita, si está biconexa, si está conexa, si es digráfica. Entonces, por ejemplo, con esta propiedad de la conexidad, desde luego C5 y K5 son conexas, ¿no? K5 debe ser minúscula. Conexa, pero la G, esa debe ser disconexa porque teníamos un montón de nodos que no estaban conectados con nada, ¿no? Ahí está. ¿Es conexa? No. ¿Qué otra cosa le puedo preguntar? NX.is conexa, si es digráfica, si está dirigida, si es euleriana, es decir, si acepta un camino euleriano. Si tenemos gráficas isomorfas, es decir, si podemos dar una función que mande vértices adyacentes en vértices adyacentes. Si es regular. Si es plana, si es fuertemente conexa o
fuertemente regular, si es un árbol, si tiene pesos, si tiene cosas aisladas, si tiene nodos aislados, etcétera, ¿no? Entonces hay varias cosas que podemos hacer ahí, pero bueno. Entonces, por hoy parémosle aquí, y lo que vamos a hacer la próxima vez es hablar sobre gráficas bipartitas. Vamos a armar una bipartita acá en NetworkX. Vamos a ver algunas características de las bipartitas y vamos a hablar sobre medidas de centralidad que tienen que ver con el grado, ¿no? Tiene que ver con, en una gráfica, quién es el nodo más importante, ¿no? Puede ser el que tenga el grado más alto, pero podría ser también el que tenga más vecinos conectados, que es el que tiene grado de intermediación más alto, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver un poco de medidas de centralidad y bueno, vemos un par de ejemplos de las redes que vienen cargadas aquí y luego tenemos que meternos con redes aleatorias, redes complejas. Entonces, por hoy dejémosle aquí y nos vemos en la siguiente sesión.